en esta tarde de viernes y les vamos diciendo a todos que vayan buscando una birrita. Sí. Ya pueden ir prendiendo todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque vino el invitado con su banda el día de la fecha, el señor Nico Mattioli. ¡Aplausos! Buenas tardes, amigos. Arrancamos arriba, a ver. Sol, ¿eh? A ver, arriba todos ahí. Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Hoy sabes, ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantarme no sé cuánto va a durar más. Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. Vamos arriba, a ver. Y es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás, que estás. Dice, a ver. Sé que nunca volverás. Y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. ¡Arriba! ¡Opa! Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Mi culpa ya lo sé, que no te supe aprovechar, que con mis celos te vendré. Con mis locuras se cansé y te voy a extrañar, te voy a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir. Y menos encontré otro cariño. Siento que se me borra el camino. Y yo tenía pensado y andar solo contigo. Ay, después de ti no queda nada. Muchas gracias. Aplausos en el estudio. Qué grande, qué grande. Increíble. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo tranqui? Bien, bien. Bueno, contento de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Pasado por agua. Sí, les iba a decir cómo lo tiene la lluvia. Se está cayendo el mundo abajo, ¿viste? Afuera, encima venís acá, todas luces, ¿viste? Está todo cerrado. Está en otro mundo acá. No, claro. Hay nada y de repente calorcito. Salís y un bajón. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Venimos a hacer unas producciones. Desde ayer estamos acá en Buenos Aires. Mañana, bueno, nos vamos de gira para cerca de Santa Fe, Rosario y la zona. Hacemos. ¿Tocan acá en Buenos Aires este fin? No, de acá nos volvemos para Santa Fe. Ah, ¿de acá? ¿Directamente? De acá ya nos volvemos para Santa Fe. La última cita. ¿Los vimos el fin de pasado? Acá en Porterix fue. ¿Hace poco? En el Conex. Ahí está. Sí, Cumbia Conex, sí. Él me putea porque una vez estábamos en un cumpleaños. Sí. Y no lo putea. Es una disputa ahí que tenemos. Y me dice, me hiciste ir a las 11 de la noche de cumpleaños porque tocaba Nico Mattioli en 6 y media. Él a las 10 de la noche empezó. En 10 nos vamos. Y en 10 nos fuimos y estábamos ahí en el Complejo C, pues, ¿sabes? Le habían puesto muy temprano. ¿Dónde fue eso? En la mágica, creo que fue la última vez que estuvimos. Hace poco. Le mandamos un saludo muy grande a los chicos de la mágica, sí, pero esa vez tuvimos que tocar temprano. Uh-huh. Por una cuestión de que no podíamos acomodar los horarios, después teníamos, claro, creo que 5 o 6 shows más en la noche. Y bueno, no podíamos acomodar el horario, pero la verdad que siempre, bueno, venimos acá y es increíble el cariño de la gente, ¿no? De cómo cada vez es. Mucho más la demanda que tenemos del show. Contento con el presente que estamos teniendo. Te iba a preguntar eso, ¿cómo vos, porque todos ustedes están en la movida de la cumbia hace un montón, cómo ven el cambio de un poco el público, de cómo se masificó todo también, ¿no? Como decís, sí. Hoy La Mágica mete en el Complejo C, también en el Cumbia Conex, un montón de cumbia estamos viendo hoy. Y sí, la cumbia está tomando mucha fuerza nuevamente, y sobre todo, bueno, la cumbia, nosotros, la santafesina, la cumbia romántica, como nosotros le decimos, la que era de mi viejo, la que inventó mi viejo, la que creó mi viejo,
tomó mucha fuerza estos últimos años, estos últimos tiempos, con todos estos también programas que se hicieron, tipo Un Poco de Ruido, sí. La Gente Sin Miedo, también un montón de cosas que han sumado y que han tomado mucha fuerza. Y sobre todo que son todos cumbieros. ¿Y a quién no le gusta la cumbia? Vamos a decir la verdad, a todo el mundo le gusta la cumbia. Y bueno, feliz también porque todos podamos, nuestros colegas podamos trabajar a lo largo del país, a lo ancho del país también. Es increíble, particularmente la figura de mi viejo, cómo ha crecido también estos últimos años, con el tema de los memes. La generación nueva lo escucha mucho. Yo tengo muchos seguidores de entre 7, 8 años para adelante. Y por ahí yo veo chicos de 12 años, 13 años, con una remera de Leo Mattioli, vení, firmámela, por favor, y desesperados, ¿viste? Y es muy lindo también el trabajo que hacemos nosotros, que hago yo con toda mi banda, de mantener ese legado también de mi viejo presente, esas canciones también presentes, para que la nueva generación también la escuche. Y se ve que las cosas las venimos haciendo bastante bien. Y eso vos lo ves como una demostración de respeto y de cariño. No es que obviamente, si subo ahí un meme y lo mirás medio como... Obviamente no, porque es una manera de tenerlo presente. Uh-huh. Es una manera de tenerlo presente. Por ejemplo, la otra vez vi una... ¿Viste la que está la famosa foto con la rosa? Sí. Pero lo vi con un gorrito, con un coso y con un equipo de mate. Claro. O sea, está muy bueno la imaginación y la creación que tiene la gente, ¿viste? Pero no, con nosotros hemos tenido mucha muestra de cariño, mucho respeto, mucho amor. Particularmente nosotros, los fanáticos, nosotros decimos los matioleros, ¿viste? Y hacen locuras, hacen viajes tremendos. Por ejemplo, para el aniversario de mi papá, de fallecimiento, y para su cumpleaños, viajan del sur, viajan del norte, de otros países, vienen a visitar la casa de mi papá, se van a visitarlo al lugar donde está, en el cementerio. Y te traen regalos, te traen obsequios. Es increíble. Las cosas que hacen es increíble. Y nada, feliz porque es lo que mi viejo nos dejó y sigue todo ese amor y cariño que tenían a él con nosotros. Yo creo que el público cumbiero... yo antes venía en medio de otro palo, ¿viste? No iba, sí. Y él me inculcó ya hace unos pares de años, cumbia. Y es muy loco el público cumbiero, lo fiel que es. Sí. ¿Viste? Es casi como si fueran equipos de fútbol. Sí. Es tremendo eso. Bueno, con irte a las 11:30 de un cumpleaños para ir a ver un show. Literal, ¿eh? No, para ahora, y todos sus amigos ya estaban ahí. O sea, abrieron puertas y ya estaban ahí, así que imagínate. ¿No? Olvídate. No, pero sí, es muy fiel el público y nosotros como tío. Tenemos fanáticos que nos siguen. Bueno, precisamente acá tengo uno que nos está acompañando hoy, Fede. Nos siguen a todos lados. ¿Se lo trajeron? ¿Es un fanático? Perdón, yo no sé. ¿Es un fanático que se lo trajeron? Nos siguen a todos lados. Por ahí sacan camionetas y van de baile en baile. Nos siguen en los autos, ¿viste? Nos siguen los pasos en los autos. Se sabe el set adelante, lo tenemos memoria. Cada puteada, ¿no? Pero porque nosotros andamos, ¿viste? A full, ¿viste? Y cada noche que venimos acá a Buenos Aires tenemos entre 4 y 5 y 6 shows por noche. Y ahí te iba a preguntar. 4, 5, 6 shows por noche. ¿Cómo encaran eso, no? Pues me imagino, al primero tenés una banda de energía, en el, la mitad tenés que... después tenés que regular un poco, después seguís metiéndole. ¿Cómo arman? ¿Qué show de los 5 de la noche les gusta más? ¿Les suele gustar más? En el medio, supongo. Y capaz que en el medio. En el medio, ¿no? Y aparte va dependiendo de los lugares, ¿no? Porque por ahí nos tocan lugares que es la primera vez que vamos. Obviamente que todos son un montón de factores que suman, ¿no? Por ejemplo, es lindo ir a un lugar donde, por ejemplo, vamos a San Justo, un lugar que se llama Complejo Santa Birra, y, por ejemplo, anuncian la fecha ahora de acá a un mes y ya la otra semana ya se agota. Uf. Y entonces tenés un complejo lindo, todo agotado, y estamos nosotros solos en la noche. Sentís responsabilidad ahí, tenés que llevarlo un show a la altura, ¿viste? Y bueno, también tenemos la demanda de muchos shows que tenés que hacer. A mí me exigen para ahí que sea 25 minutos, pero a mí no me gusta. Yo le doy 35, 38, 30, 32, 40. Depende. Ahora me gustó cómo está el show todo y no me pueden bajar. Olvídate. Me reputean de todos lados. Y hasta ellos me putean. Dale, que tenemos que ir a otro lugar. En vez de reojo, que ves al otro haciendo tipo cheche. Claro, me putean todo, de todos lados. Viste, vamos. Porque por ahí me cuelgo, ¿viste? Me cuelgo. Y nada, es la emoción de la gente que te lleva a eso, ¿viste? Pero no, generalmente hacemos 30, 35 minutos en cada show
y tratamos de programar la cantidad de show que podemos hacer, porque por ahí nos ha pasado que hemos metido 7, 8 en una noche y al octavo, viste, llego como... llego con la voz de Cacho Catania, ¿viste? Llego hecho pelota, viste, pero no, siempre cumplimos, viste, y siempre tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Pero ahora en estas últimas giras que hemos hecho, hemos metido menos shows para poder cumplir con todos y darle el show que se merece a cada lugar. Claro, y cuando vuelven a Santa Fe, ¿se sienten definitivamente locales ahí? Porque la otra vez hablamos que vinieron los chicos de Mar Azul. Sí. Y ellos nos decían como que quizás el fenómeno de ellos fue incluso hasta en otros países de Latinoamérica. En Chile anda muy bien. Claro, si bien acá están súper fuertes, como que en otros lugares se expandió más. Ustedes cuando tocan por todo el país o incluso en otros lados, ¿sienten como que cuando vuelven a Santa Fe igual hay una diferencia en cuanto al público, al recibimiento? Hay un sentido de permanencia, hay un sentido de permanencia, ¿no? Uh-huh. Pero te voy a ser sincero, con una mano en el corazón, nosotros no tocamos mucho en Santa Fe. Mira. No somos de tocar mucho en Santa Fe, no soy de tocar mucho en Santa Fe por el tema de una cuestión de empresarios, no una cuestión de la gente, porque la gente hemos tocamos muy poco. Si tocamos 4 veces al año en Santa Fe es algo extraordinario. Claro. Precisamente ahora el 16 de noviembre creo que tocamos en Santa Fe. Perfecto. Y cuando nosotros vamos, explota todo. Explota todo. Es Pero genial. Bueno, por ahí, viste, tenés. La típica de la noche, mirá, ¿cuánto vale ese vaso? 50. Ah, no, pero para mí vale 25. Bueno, para mí vale 50. Claro. Cuando pueda pagar los 50, vengo. Obvio, lo vendo, ¿me entendés? Mi vaso sale 50, ¿vos claro. aceptás o no? Claro, pasa eso. Porque no ven que nosotros por ahí también tenemos una estructura muy, muy grande. Ahora estos son... bueno, tenemos a Gastón que abarca bastante, pero... faltan varios músicos acá, claro. Faltan la cuestión de las trompetas, un coro, el locutor, falta otro piano más, el güiro, falta Tulín que toca las congas. Somos varios y tenemos la técnica también, tenemos el movimiento de trasladar las camionetas, todo eso, el nafta. Sonido, un montón de cosas que por ahí la gente no lo ve, ¿viste? Y bueno, es una cuestión más de empresarial en Santa Fe que por la gente, porque para nosotros qué mejor sería tener, no sé, meter un... Por ejemplo, allá en Santa Fe hay un boliche, un baile que se hace particularmente los domingos. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría meter viernes y sábado en Buenos Aires y terminar un domingo en Santa Fe. ¿Sabes qué lindo que sería? De oro, sobre todo para los viajes, porque por ahí nos toca terminar un domingo en Catamarca. En Catamarca. Claro. La otra vez terminamos en La Quiaca, ¿me entendés? O sea, y tenemos que llevar varios fibrones, ¿viste? Y todas esas cosas. Así que se complica. Pero no. La gente de Santa Fe nos quiere mucho, nos respeta mucho, pero nosotros somos locales acá en Buenos Aires. Bien, me gusta. ¿Les podemos pedir unos temitas más? Vámonos más. Vamos. Mira, te voy a hacer una canción, un enganchadito, con él no soportás y tan solo amantes, para que lo disfruten ahí todo en el otro lado. Ahí va. Para la Juli que me hizo perder hace un ratito. Ajá, vamos. Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien con ese payaso que tienes tratando de que vamos fe. Me confesó que no te hace el amor más una vez. Y debes saber besarte, donde vos ya sabes. Me contó que sabían mis besos y mi forma de amar. Mis juegos se la apagan las luces queriéndote encontrar. ¡Vamos arriba! Me confesé que con mis manos te hacía temblar. Con el filo de mis labios te hacía vibrar. Que conmigo era hacer el amor, con ella no soportás. Te levantas y te vas a bañar. No quieres más que conmigo nacer el amor. Y hoy no sabes cómo hacer. Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo y sentirte mujer. Y a sentirte mujer. Seguimos arriba todos. Dice para Eduardo, el empresario de la carne, con mucho cariño ahí, ¿eh? Ahí vamos. El chino Mauro.
Si un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, ven, ven, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si tú sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte. ¡Arriba! ¡Baile, Mauro! Muchas gracias. ¡Qué genio, qué genio, qué genio! ¿Tienen el ópera el 14 de noviembre? 14 de noviembre tenemos el Teatro Ópera. Zarpado. Volvemos a la calle Corrientes. Yo debuté un 17 de septiembre como cantante. Mira. Porque tenía que hacer un homenaje a mi papá cuando falleció. Cuando mi viejo falleció, a la otra semana hacía el Teatro Gran Rex. Y bueno, por las cuestiones de que pasaron, no pudimos hacerlo, obviamente, ¿no? Y yo no me sentía preparado 10 días después de que había perdido a mi papá. Por supuesto. Así que decidimos pasarlo un mes, que tampoco era que había pasado. Sí, sí, te digo, ¿no? Te la jugaste un poco también. Era complicado, pero bueno, no podíamos estirar más la fecha porque había que hacer un homenaje y había que ocupar la fecha del teatro y todo. Yo ese día me subí al Teatro Gran Rex. Estaba repleto, había más de 3.500 personas porque habían abierto las puertas y la gente pasaba. Entraba. Que no tenía, había gente que no tenía entrada porque el teatro ya estaba agotado desde antes. Había gente que no tenía entrada y pasaban igual y se quedaban en los pasillos del teatro, cantando, llorando. Fue una cuestión, una noche muy fuerte, ¿no? Una noche muy fuerte. Y yo lo tomo como que ese fue mi debut de cantante. ¿Qué tenías? 18 siempre, años siempre, ahí. ¿Eh? 18 años tendrías ahí. 18 años tenía. Sí, era un pibe, boludo. Claro. Era un pibe, man. 4.000 personas así. No, fue algo que nunca me imaginé que lo iba a pasar porque se abrieron el telón y empezaron flashes, así, la gente que sacaba fotos y todo. Pero cuando prendieron la luz de la gente fue algo que me quedé impactado. Estaba colmado todo y la gente gritando, pero fuertísimo, tapaba el sonido del teatro. Y bueno, la particularidad de la familia Mattioli, de nosotros, que mi papá siempre festejó su cumpleaños en el teatro o el ópera o el Rex. Y siempre fue la mística esta de la calle Corrientes, de que teníamos que volver en algún momento. Y bueno, después de casi 14 años se da la vuelta del apellido Mattioli a la calle Corrientes y nada, feliz porque hace una semana ya que largamos entradas a las ventas, ya se vendieron las primeras 8 filas, ya se vendieron todas. Uy, qué bien. Viene muy bien la venta del teatro, así que nada, contento. Y por Ticketek pueden sacar las entradas, le avisamos a toda la gente que nos está viendo. No, yo mucha idea no tengo. sí. 14 años, o sea, vuelven a tocar ahí en Corrientes, en la calle Corrientes, después de 14 años. Y sí, prácticamente sí, porque hemos hecho otros teatros, pero... volver a la calle Corrientes, precisamente al ópera, donde está el show mítico que mi viejo tiene, las trencitas y todo lo que conlleva, ¿no? De estar en ese teatro, estamos preparando un show con una puesta en escena tremenda. Vamos a hacer un repaso por todas las canciones, por todos los clásicos, por canciones nuevas, va a haber invitados. Y vamos a llevar un espectáculo de primer nivel al fiel a lo que hacía mi viejo, a lo que mostraba mi viejo. Una orquesta, como te digo, con toda la banda, con los coros, con iluminadores, con pantalla, un montón de cosas muy lindas que la verdad que la gente va a disfrutar mucho el show, va a disfrutar mucho. Después de tantos años tocando todos,
supongo, porque la verdad es que no lo sé, pero uno a veces pierde un poco la motivación, ¿no? También de estar todos los fines tocando 5 o 6 shows. ¿Esto lo ven como una motivación en el decir, bueno, probablemente, y esperamos y estamos seguros, el ópera va a estar estallado de gente? ¿Lo ven ahí como un punto de decir, bueno, nos preparamos zarpado para ese día? Obviamente, porque hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura. Nosotros preparamos un show, yo los mentalicé a todos los muchachos, porque hay, son músicos... jóvenes, como verás acá, los dos caripel acá adelante que tengo, son jóvenes. Sí, te iba a decir, esos no son de la vieja. Vienen trabajando conmigo hace cuánto, ya 4 años, por ahí más o menos, 3, 4 años. Y son jóvenes. Después tenemos a Gastón, que también tocó con mi papá, está conmigo. Gastón hace muchos años también está con nosotros. Va y viene, pero ahora ya se quedó definitivamente con nosotros Gastón. Está hace muchos años. Mauro también, que toca conmigo hace un montón de años y también tocó con mi papá. Bueno, Junior es un músico joven también. Bueno, no tan joven, joven de trayectoria, de carrera, ¿no? Pero son bastante viejitos, Junior. ¿Eh? Claro, pero te he hecho mierda, vamos a decir la verdad, vamos a hablar gallego. Pero con los dedos bien. Nos preparamos de una manera, viste, distinta. Y sobre todo por las tarjetas, viste, hay que seguir trabajando por la tarjeta para pagar. Hay que comer. Claro. Pero no, yo los mentalizo a los chicos, porque está bueno tener un poco de presión, un poco de nervio está bueno, porque si no lo tenés, viste, pasá de canchero, pasá, viste, y se te pasa siempre algo. Entonces, con los nervios creo que uno siempre está ahí, viste, a la expectativa, ¿viste? Y bueno, no es lo mismo tocar media hora que 2 horas de show. Para nada. Obviamente. Y pasamos por un montón de temas que no lo hacemos hace un montón de años y nada. La idea es tratar de darle siempre a la gente lo que pide y lo que se merece realmente. ¿Y te costó hacer el pase de, entre comillas, a jefe, digamos? Digo, vos estabas con la banda, acompañabas, eran compañeros, vos eras mucho más chico y de repente, nada, pasás al frente... Ah, me encantó. Tomas decisiones. Claro, por ahí decís, no, yo te saco un tengo. De hecho, este que tenemos acá atrás. No, precisamente hubo algunos músicos de mi viejo que no se iban a bancar eso. Y por eso dejaron. Claro, completamente. Por eso dejaron. Pero... Entendés esa parte igual también, pero ¿no? Pero no, gracias a Dios, las personas que han pasado por acá y han tomado otro rumbo, la verdad que no pueden decir nada de nosotros, creo yo. Y lo dicen la gente que se va acá. Y por algo también muchos músicos quieren venir a trabajar con nosotros, porque nosotros nos encargamos de todo, de la logística, de la comida, de la ropa, de los viajes, de todo. Solamente acá tienen que venir, ponemos todos los instrumentos, nosotros todos, tienen que venir y trabajar, y encima metemos un promedio de 30, 35, 40 shows por mes. Claro. Son su propia empresa, por así decirlo. Claro, ¿quién no quiere venir para acá? Pero me costó un poco el no ser jefe, sino estar al centro. Claro. Porque yo lo acompañaba a mi papá al costado en el acordeón, y no pasaba por uno más porque él siempre me daba el lugar, ¿no? Vení, sí. Estás al lado mío, que la gente te viene a ver a vos, que esto, que el otro. Pero yo siempre fui vergonzoso y bueno, todo esto me ayudó a cambiar todo esto de la timidez que tenía, porque yo los primeros shows, el primer año y medio yo cantaba así. Cantaba con los ojos cerrados. No querías ni ver qué estaba pasando. Y vos sabés que me pasó algo re loco. Yo soñé con mi papá una vez y soñé que estábamos por así, tipo como en un sillón. Y él estaba cambiando en un televisor, estaba cambiando de imágenes de los CD de él. Me dice, mirá, acá este lo grabé en tal año. Como que me venía explicando, viste, algunas cosas. Y después me miraba a mí y me decía, vos tenés que abrir los ojos, me decía, porque la gente está ahí, te está apoyando, te está acompañando la gente. Esto lo juro por mi hija. Y vos sabés que tenía un show acá en Buenos Aires, tenía, bueno, varios en esa noche, pero fue el primero... Y estaba por arrancar a cantar así y me acordé de mi papá. Y abrí los ojos y estaba repleto el baile. Uf. Fue algo, pero te juro por Dios, fue algo de loco. Vos tenés que abrir los ojos, me dijo. Vos tenés que abrir los ojos y metele para adelante que la gente te va a acompañar y vos podés, me decía. Y vos sabés que me acordé de ese sueño y ahí fue un cambio que yo empecé a hacer en los shows. Ya me empecé a soltar un poquito más, ya empecé a bailar. No te digo que soy el Chayanne ahora de la cumbia, pero le metemos... No revoleó nada, claro, pero... Claro, le metemos alguna... Le metemos onda y fui, por así decirlo, puliendo lo que hoy soy por hoy. Hermoso. Qué locura. Qué locura, ¿eh? Sin duda fue un mensaje para vos. Sin duda olvidate. El sueño te cayó como un mensaje. Olvídate. Yo lo tomé así. Les quería preguntar, ¿notan justo ahora lo que tienen en el ópera? También tocan en muchos lugares bailables.
¿Se nota el cambio del público a cuando te pagan la entrada para ir a verte a vos, a cuando hay otras bandas también, otros conjuntos de cumbia? Y lo notamos. Sí, se nota. Notamos mucho. Justo precisamente hablábamos el otro día, porque estábamos armando el repertorio de las canciones. Y por ahí, ¿qué te pide la gente? Los clásicos. Vamos con este, vamos con otro, vamos con este. Que tenemos para hacer dulce también con todos los clásicos que tiene mi papá. Olvídate. Es imposible que la gente no se sepa una canción de mi papá. Y por ahí también tiene canciones que no las ha hecho tanto mi viejo y también las canciones que yo he sacado a lo largo de estos años, de estos 14 años, yo saqué canciones inéditas que son muy buenas, pero que por ahí están opacadas un poco con el tema de los clásicos, vamos a decir la verdad, porque también hay que contar las pálidas, es así. Obvio. Y yo digo, no, la gente que va al teatro, que paga la entrada para ver al teatro, para ir al teatro ópera, se sabe todas las canciones. Son los que realmente van y pagan, se compran el CD, se descargan, están en Spotify, esto, lo otro, todo lo que es hoy tienda digital, y tienen todos los CD físicos, ¿me entendés? Y se saben desde la primera hasta la última canción. Hay un cambio muy, muy fuerte. A esas personas quizás les llegás más no por el hit, sino por sus temas favoritos, que no suelen ser los hitazos, y los ves cantando. No, claro, es terrible. Porque después de ti te lo canta todo el mundo. Estoy sí, todo tomándose y lo ya sabe hasta la gente que se enganchan todo. La cumbia. Ahora, si le llevas un tema, por ejemplo, no sé, tenemos un montón, pero ahí en el teatro te lo cantan y te lo cantan como a la altura de un clásico. Te lo cantan a la altura de un clásico, pero sí, hay una diferencia importante entre un show y el otro. ¿Y haces maldades con el repertorio? Como diciendo, bueno, ustedes, yo me acuerdo hace poco en un Luna Park que tocaba Damas Gratis, que se lo estaba como achacando que tocaban todos temas de ahora. Y en un momento dijo, bueno, listo, yo voy a tocar temas viejos, pero viejos en serio. Claro, ese es. Y estaba todo el mundo callado. Claro. Porque eran tan viejos que no lo conocía nadie. A vos a veces decís como, ah, bueno, ahora... ¿Querían cumbia vieja? Claro. No, man. ¿Quieren que salga de los hits? Bueno, yo te tiro esta, a ver si la agarrás. Capaz que no lo cantan tan fuerte los temas, por ejemplo... Hay un tema que se llama Y no voy a soportar, por ejemplo. Y el estribillo dice Y no voy a soportar la soledad, no estar en tus brazos. Y capaz que se saben esa parte nomás, o se acuerdan esa parte nomás. O al igual que, por ejemplo, si te agarran las ganas. Uh-huh. Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas. Solo dime que sí, si está a tu lado. El estribillo. Y cierra los ojos y te agarran las ganas. Soñamos los dos que estamos en la cama. Capaz que lo cantan muy fuerte ese tema y después capaz que le enganchamos Ya no eres la mujer esa que tanto me amaba, Yerba Lavada. Y ese tema capaz que lo cantan más despacito. Te lo cantan, obvio. Pero hasta ahí nomás. Pero no, eso también es lo que tenemos nosotros, que por ahí o hacemos un show que le metemos todos los clásicos de una, así de una, o por ahí vamos mezclando, vamos bajando, acorde al show también, ¿no? Depende de todo... lo que sea. Llegamos a las 3 y media de la mañana a Cumbia Conex o 4 de la mañana, tienen que meterle todo hit. No, olvidate, la gente está arriba. Explota, ¿me entendés? Cuando no cantan tanto, ahí te cierra los ojos y dice, no pasa nada. Ya le ahí no lo mirás, ahí decís. Última preguntita y les pedimos unos temitas para cerrar. Te vi ahí mientras cantás, siempre haces como la mímica del acordeón, todo. Antes tocabas el acordeón, el güiro. ¿Seguís tocando o ya te dedicaste completamente a cantar y preferís mandarle? Decí que la pensé porque iba a quedar mal. La sigo tocando y así. Se lo regalaba en vivo, ¿viste? Me dejaba un buen rito. Sí, peor, la agarro de vez en cuando. Por ahí de vez en cuando toco el acordeón. Toco el acordeón, me gusta porque es el instrumento principal. Hoy está muy bien. Él agacha la vista por las dudas. Dice, por Franquito, déjame, bueno, presentarlo. Franquito. Sí, presentá. Ismael, Gastón, Mauro, Junior. Quedó en Santa Fe, le mandamos un saludo a Pablito, a Eduardo Zapata y a Turín Mix, a Don Pablo, a Coco, a Cocolizo, a Coco Loco y a Maxi Núñez, le mandamos un saludo muy grande, que son todos parte del equipo. Pero sí, aparte, como te digo, la música te lleva a hacer estas cosas, ¿viste? Le pasa a uno que no es músico, que toca el acordeón imaginario o toca la timbaleta. Sí, sí, que sí, totalmente. Esos memes, ¿viste? Te haces el batero sin ser batero. Claro, exactamente, ¿viste? Y la música te lleva a esto. Uno cuando realmente siente la verdad la música,
te pasan estas cosas. Me ha pasado que por ahí no me gusta cantar con remera mangas cortas o camisa mangas cortas porque cuando canto un tema o algo se me pone la piel de gallina y no me gusta, ¿viste? Que me vean esa, que te esa vean emoción, ¿viste? Porque se me pone todo así entera. La otra vez, bueno, precisamente en Cumbia Conex... había un montón de gente. Estaba repleto con entradas dotadas y... Y no sé, venimos con Oh Jesús, ¿en dónde estás? No permitas que todo mi mundo se rompa en un solo estado. Ten piedad de mí. Se me va la boca de la vida. Ya, olvidate. Y te tapan el sonido. Por haberla llenado tanto. Y nada, no, es una locura que se te pone toda la piel de gallina, ¿viste? Y nada, te lleva a otro lugar. Volamos nosotros. Vamos con un cohete al sol. ¡Qué grande! 14 de noviembre, entonces, en el Ópera. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad que desde que vinieron, saludaron a todos, recontrados, probaron sonido, la verdad. Y pasos todos, muchísimas gracias por haber venido. Posta, cierren con lo que quieran y ya despedimos el programa, nosotros ¿no? Los dejamos con par en la mano. Los dejamos con par en la mano. Nos volvemos a ver el lunes y cierra en la semana Nico Mattioli. Gracias, amigos. Gracias por la buena onda, de verdad. Espero que hayan disfrutado este show. Nos despedimos con estos dos clásicos para todos ustedes, ¿eh? Tramposa, algo altanera y mentirosa, y en el amor la más tramposa, y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa, y aventurera de mil cosas, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura y de morir por tu hermosura. Conmigo te gustó, ¿eh? Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor. Tramposa. Seguimos los románticos arriba para todos ahí que están enganchados. Así, de esta manera. Dice. ¿Conmigo te gustó? ¡Ay, amor! No le digas que la cama no es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final. Por los años que estuviste conmigo, no fui bueno como amante y marido. No le mientes más, él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Que nos revolcábamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Fue de pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración. No le mientas más, conmigo te gustó. Quédate tranquila, seguimos así, escuchá. ¡Ahí va! ¡Qué rico, amor! Para mi amigo el Toba, con mucho cariño, ¿eh? Para toda la gente de Santoto. ¡Vamos, Delphi! Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace un tiempo allí viviste y dirán que te marchaste. Hoy vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste. Y no me puedes ocultar de que es mío y me lo mentiste. Pero quédate tranquila, molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Te paré para decirte
estás tan linda como ayer. Que aún te estaba esperando, pero bueno. Chao. Arriba todos, vamos, vamos. Ay, mátame. Si no quieres estar conmigo. ¡Opa! ¡Pa, pa, pa! Metemos cumbia arriba. ¡Ay, amor! Junior. Mátame si no quieres estar conmigo. Ay, mátame, será mejor que cualquier castigo. Mátame si no quieres estar conmigo. Ay, mátame. Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más. Tan solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dime si estás enamorada como yo de ti, porque siento que no hay más nada. ¿Qué quieres de mí? Y solo nota la mirada, porque ese amor que siento es de verdad. Por eso mátame. Si no quieres estar conmigo. Ahora sí nos despedimos así. Escuchen bien, porque esta es la última vez que les enseño. Ahí va. Arriba las gatas malvadas. ¡Ay, amor! ¡Opa! Gracias a los amigos de Poeta del Sol. Por cariño, Mis amigos me decían que de mí tú te reías, para nada me querías, aunque ciego yo dormía. Y poco a poco me di cuenta, por suerte como serías, vergüenza me dio saber toda la cosa que hacías. Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla, la traición. Sos una gata malvada que cayó siempre parada, pero conmigo no. Muchísimas gracias, amigos, por el cariño y el respeto. Gracias. Hasta la próxima vez.